duplita de Turi, te recién te nombraba Turi, así arroba ya. Mirá lo que es esto. Dirigida a los. Estas coplitas se llaman turistiquerías. Turi era un trabajador de la palabra, él jugaba con las palabras. Entonces él mismo se pone turistiquerías, jugando con su apellido, a estas coplitas dirigidas a los turistas. Dice que los turistas. El turista verá pastos y barrancas, montes, ganados, potreros, avestruces y perdices y hasta nidadas de teros. Verá los cielos tan altos que usamos en el otoño, la suave flor de la tierra y el temblor de los arroyos. Verá cuanto pueda ver según el alma que tenga. Algunos verán mil cosas y habrá quienes nada vean. Estoy jubilada del Consejo de Educación, del Magisterio, de la UADER hace 5 o 6 años y sigo trabajando en forma particular, siempre alrededor de temas que tienen que ver con el lenguaje y con la palabra. Tengo talleres que se llaman, hace mucho tiempo, Taller de la Palabra, porque bueno, es lo que me interesa, lo que me gusta trabajar, lo que he estudiado durante mucho tiempo. Soy profesora de literatura, licenciada en letras, pero por sobre todo eso y más importante que eso, soy maestra normal nacional. O sea, me recibí de maestra cuando tenía 16 años, a los 17 empecé a trabajar en escuelas públicas siempre y toda la vida fue mi más inmenso honor haber trabajado en las escuelas públicas con los chicos. En realidad, si hablamos de idioma, tendríamos que hablar del idioma español, ¿verdad? Algunos le dicen castellano, ¿por qué? Porque Castilla era la región de España a donde se generó, ¿verdad? Pero ese es el idioma, el español, que está inmensamente extendido a lo largo del planeta. Sin embargo, no es un idioma, no es una sola manera de hablar. Y esto es lo que es más importante a la hora de pensar cómo enseñamos, con qué lengua, con qué palabra, con qué maneras de decir las cosas se enseña y se aprende. Es un tema interesantísimo, el tema de las palabras de la vida. ¿Cuánto tienen que ver las palabras del idioma ese que así, dicho así, el idioma de Cervantes o el idioma de los grandes? El 23 de abril, de hecho, es el día del idioma y se recuerda a Cervantes y se recuerda a Shakespeare en la misma fecha. Pero nosotros, puestos en nuestro pequeño mundo de palabras, en nuestro mundo que es esta región, que es nuestra Entre Ríos, y que tampoco podemos hablar de un idioma o de una forma de hablar de Entre Ríos, porque los límites de las palabras no son los límites físicos, ¿cierto? Es una región, es un espacio. Decía, puestos a hablar de la forma en que nos comunicamos acá, no podemos desconocer todas las raíces que tienen otros idiomas. Básicamente los que nos dejaron quienes habitaban estas tierras cuando llegaron los españoles. Neruda dice en un poema, se llevaron casi todo, nos dejaron las palabras, refiriéndose al idioma, un hermoso poema de Neruda. Sin embargo, yo pienso que aún se llevaron las palabras también,
nos quedaron algunas, y eso es lo que en la escuela, creo yo, tenemos que trabajar para rescatar, para que no se pierda. Yo les cuento la historia de este libro. Tuvo una primera versión y después, con el tiempo, de la editorial de Entre Ríos les interesó y me llamaron ya hace, bueno, más acá, más cerca en el tiempo, para revisarlo, aumentarlo, recrearlo, en fin. Y bueno, salió estas leyendas, palabras y letras entrerrianas. La cultura, la lengua no pueden desarticularse. En la escuela debe enseñarse que los hechos sociales son complejos, productos de causas múltiples. También interesa que las cuestiones de la identidad puedan apreciarse en estos recortes aparentemente pequeños, que son las voces de las personas, sus maneras de expresar los grandes interrogantes, sus necesidades de encontrar respuestas ante la inmensidad de lo natural y sus atávicos cuestionamientos acerca de los orígenes, la vida, la muerte, el amor, la libertad. Todo adquiere forma de narración. Y en esa manera de narrar, los pueblos se narran. Esto aludiendo a las leyendas de origen. Cómo es que la gente construye y conserva y mantiene las leyendas. Cómo esas, esto de... Y los decires, los pequeños decires que están en las voces de nuestra gente, ¿no? Pero generalmente, lo que ha ocurrido es que la escuela no ha tomado ese material como objeto de estudio. Nos hemos quedado analizando las estructuras oracionales o las estructuras sintácticas que provienen de, el, de un lenguaje y de un decir escolarizado. Es decir, trata de armar una oración que sea analizable, que sea adecuada a esta gramaticalidad, cuando en realidad lo que debiéramos encontrar es cuál es la gramaticalidad que sustenta nuestros decires de cada día, ¿no? Es un tema de didáctica, es un tema pedagógico, es un tema lingüístico y me parece que todavía hay mucho por hacer en ese sentido. A mí las palabras me conmueven. Creo que es la forma de cómo se construyen las identidades, cómo se nombra, la manera de nombrar las cosas, la manera de nombrar el mundo, es la manera como se significa ese mundo. Ese mundo no se significa sino a través de las palabras. Y en esos significados, que son las palabras, obviamente está la cultura. Entonces, allí es donde todo se une para dar como resultado una forma de ser, una forma de pensar.